Grand Theft Auto, The Trilogy. The Definitive Edition, es un videojuego de acción y de mundo abierto, a cargo de Rockstar Games para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series, Switch, y próximamente para dispositivos iOS y Android. La trilogía está representada por los clásicos que definieron un género para la industria, siendo GTA 3, GTA Vice City, y GTA San Andreas. Presentados en el aniversario número 20 del primer título de la empresa en revolucionar el 3D, llegaron con el objetivo de mejorar gráficamente, y en su jugabilidad, los videojuegos que marcaron infancias de varias personas. Lamentablemente, esta trilogía sufrió de ciertos contratiempos y problemas dentro de la empresa, que hicieron y que sea tan criticada brutalmente por consumidores y críticos, los cuales quedaron atónitos ante que Rockstar presentara un videojuego en pésimas o regular condiciones, dado su último gran lanzamiento, Red Dead Redemption 2. Por eso en este iceberg, representado en 6 niveles constituidos de información de menor a mayor, hablaremos de lo que nos dejó esta infame trilogía que decepcionó a gran parte del fandom de la saga, quienes continuaban frustrados por otro acontecimiento que contaremos a medida que ingresemos al iceberg. Sin más y antes de comenzar, te pediría por favor me dejes tu suscripción, si te interesan todas las noticias relacionadas a Rockstar Games, al mismo tiempo que si eres fanático de los icebergs, subimos mensualmente uno de un tema al azar. También, apóyame con tu pulgar arriba para poder hacer que este video llegue a más personas, y déjame tu opinión acerca del videojuego en los comentarios. Con todo esto, empecemos. Durante agosto y septiembre, el juego comenzó a ser divulgado por varios insiders y medios de comunicación, de la mano que fuentes dentro de Rockstar Games habrían filtrado información del desarrollo de esta nueva remasterización, dando a entender que llegaría para varias consolas de próxima generación, y que estaría bajo el motor gráfico de Epic Games, Unreal Engine 4, lo que haría de este, uno de los pocos que no se desarrollaría con el motor gráfico de Rockstar, Rage. Entre las filtraciones luego también, se dejó entrever en archivos del mismo launcher de Rockstar, hasta una página oficial donde se clasificaba el título, sin haberse anunciado siquiera. Después de varios rumores y que se llenara de hype a los fanáticos, finalmente sí fue así, y Rockstar confirmaría con un video promocional, sin imágenes la trilogía aún, que el videojuego iba a ser lanzado para finales del año, y que el proyecto era real. Desde ese momento, se puso a disposición una preventa para los consumidores, donde se dejaba entrever que quien en verdad desarrolló estos remasters, era el estudio Grove Street Games, lo que empezó a hacer ruido a los consumidores, pero no les importó mucho. Más tarde, luego se mostraría finalmente un tráiler con cinemáticas de misiones, pero desde la visión del videojuego ya terminado, entre comillas, lo que dio a entender también la fecha del lanzamiento que tendría este videojuego, siendo en noviembre para las versiones digitales, y en diciembre las físicas. Poco se sabía luego, del desastre que se provocó en la salida de este. Las puntuaciones tras la salida del videojuego, no se hicieron esperar, y el juego llenó de desilusión y frustración a los consumidores, los cuales hicieron saber su opinión en diferentes redes sociales, opinando y burlándose en algunos casos, del producto que Rockstar les entregó a sus consumidores. Videos en YouTube, Twitter, fueron claves para que luego, en varias páginas de opinión, se defenestrara al videojuego, con puntuaciones sumamente bajas, y hasta que catalogaban como el peor videojuego en esas páginas. En especial, si se trataba de las versiones de PC, las cuales también comentaremos más adelante. La lluvia fue uno de los tantos factores que debió corregirse principalmente, dado que cuando el clima hacía de las suyas en la partida, como se puede ver, era imposible ver el camino, dado que las gotas de lluvia eran terriblemente molestas para la vista del jugador. Esta luego sería arreglada por un parche, pero los modders también harían su parte, la cual parece haber sido la mejor lluvia de las que se agregaron al videojuego.
El puente fantasma fue un error, el cual, si pasabas por una cierta zona del mapa, en específico, el bosque de los santos, el camino que se encuentra para pasar sobre el río, de momento a veces desaparecía por obra de los espíritus chocarreros, los cuales fueron una de las quejas más conocidas del videojuego, y con el último parche lanzado, finalmente sería solucionado. San Andreas Pequeño refiere a que los videojuegos sufrieron el defecto de que se eliminó la característica niebla que caracterizaba a sus títulos, haciendo y que los mapas parecieran más pequeños de lo que ya parecían, pero en especial, San Andreas fue quien sufrió esto, lo cual denotó que el mapa era un cuadrado que, desde una vista en alto, podías ver todo el estado de San Andreas. Nuevamente, esto sería corregido luego en el último parche también, agregando un poco de neblina desde las altas alturas, cosa que pese y que no fuera la gran cosa, y que los modders ya hicieron lo suyo, calmo un poco el enojo por esto. Y para terminar este primer nivel, tenemos el extenso nombre de la remasterización, la cual, es GTA, la trilogía en su edición definitiva. Esto parece corto, pero sumado y que decir Grand Theft Auto ya es mucho, Rockstar no tuvo una mejor idea que hacer este largo, para dejar en claro que este era el port definitivo a sus videojuegos clásicos. Sin más, con esto acaba el primer nivel. Iniciando el segundo nivel, tenemos el debate en las comunidades sobre el juego, dado y que este, provocó que gran parte de los consumidores, empezarán a discutir por sobre si el juego cumplía o no las expectativas, al mismo tiempo que desde antes del lanzamiento, esto fue más evidente, dado que Rockstar no quería presentar más imágenes del gameplay, lo cual hizo generar más debate. Finalmente, y tras lanzados los títulos, esta ola de debate, se transformó en una en contra de Rockstar, los cuales harían vista gorda a esto, pero que hasta quienes más respetaban a la empresa, no pudieron evitar caer desilusionados. Otro tema de debate, fue el que, si este era un remaster, o un remake. Esto fue en principio una confusión de muchas personas, cuando estaba filtrándose información, lo que ocasionó que cuando se lanzaran los videojuegos, y no viesen muchos cambios, se diesen con la sorpresa que este era un remaster simplemente, que cambia o agregaba algunas cosas nuevas, para la mejor experiencia de los jugadores en la próxima generación de consolas. El falso desarrollo de Rockstar Dundee refiere a que, los informes preliminares filtrados, hablaban de que el desarrollo iba a estar a cargo de ese estudio, recientemente comprado por Take-Two, para hacer soporte al equipo establecido de Rockstar Games. Finalmente, y como sería revelado en su lanzamiento, se llevó a cabo este desarrollo por un estudio conocido por la comunidad, llamado Grove Street Games. El problema de la visión trasera, refiere al error que tuvo el remaster, donde en el caso de GTA San Andreas, el jugador cuando quería tener una vista trasera del camino, tenía una visión en primera plana de la cara de CJ, lo cual al mismo tiempo que lo hacía incómodo, se terminaría tomando como un meme, evidenciando lo horrible que era ver de frente al protagonista, con su diseño remasterizado. Esto también se logró solucionar con el último parche. Entre los memes, podemos encontrar todos los errores que hemos mencionado, al mismo tiempo que también imágenes graciosas de protagonistas con sus diseños en la remasterización, los cuales fueron terriblemente actualizados, y dejaron en evidencia el pobre respeto que tenían los desarrolladores, a la saga original. Los port para móviles, son un futuro lanzamiento que posiblemente, llegará a finales de este año, y propone complementarse junto a la versión de Nintendo Switch, para traer una mejor optimización, al mismo tiempo que mantener la esencia de mejoría gráfica que ofreció la remasterización. Se desconoce de momento datos oficiales de Rockstar con respecto a esto, pero al igual que siempre, estaremos informándote suscribiéndote al canal, y estando atento a toda información nueva que salga. El siguiente punto del reemplazo de texturas horribles en los protagonistas, refiere a los cambios que recibieron algunos personajes en la trilogía, los cuales lucen peor o igual que su anterior versión original, dejando los personajes con caras realmente extrañas, y en el caso de Dennis, su cara es realmente irreconocible. Difícilmente Rockstar corrija esto a corto plazo, pero es uno de los factores más claros, del poco detalle que tuvieron con lo principal, y lo primero que llega a ver un jugador, los personajes. El otro punto curioso, fue un error que se mostraba en el minimapa de Vice City, donde hay una textura que claramente, hace referencia a Rockstar Games como tal. Pero en esta, se mostraba la estrella con 6 puntas, una locura pensando y que supuestamente, Rockstar vigilaba el desarrollo de estos videojuegos.
Con el último parche, esto fue corregido, pero la empresa lo habrá tomado como un insulto probablemente, al no respetar algo tan básico como el logo de la empresa que los contrataba. Y finalmente, mencionaremos el objetivo principal de la campaña de Rockstar para vender la trilogía, y es que el juego contó con la rueda de armas, y de emisoras, original de GTA V, al mismo tiempo de implementar una similitud de controles al de este último mencionado, con el objetivo de una experiencia familiar, y fácil para nuevos jugadores. Claramente y también, entre las cosas de GTA V que se incluyeron en el juego, se reutilizaron texturas con el objetivo de evitar rehacer otras. Con esto, acaba el segundo nivel de este iceberg. Yendo ya con el tercer nivel, la trilogía sacó de su estado de confort a Rockstar, haciéndolo ver por el todo el mundo, como alguien que había cambiado sus estándares de calidad, al mismo tiempo de demostrar sus defectos como empresa, a la hora de comunicarse con su misma comunidad, con respecto a todo lo relacionado a la trilogía. Rockstar pasó casi dos semanas, donde no se atrevían a postear nada vía redes sociales, y si lo hacían, era para darle retweet a algo, mientras que la comunidad ya hacía saber su opinión vía redes sociales. Esta falta de comunicación, demostraba cada vez más, la poca importancia de Rockstar que empezaba a tener con sus consumidores de décadas, atrayendo hasta a gente que no era parte de la comunidad, para reírse o apoyar a las personas que hacían sus respectivas quejas con la empresa. Sin más, y la trilogía marcó un antes y después para la historia de Rockstar Games. El modelo de Candy Sucks fue uno de los modelos más hablados, cuando se trata de texturas en personajes, y es que su personaje tuvo unos atributos más notorios a los de su versión original, al mismo tiempo que su forma del cuerpo, no tenía sentido con las magnitudes de su altura y cabeza. Este, y es el meme más exhibido por los fanáticos que son anti-Rockstar, para demostrar lo estúpido que se puede ver Rockstar, con estos videojuegos sin acabar. El tema de que el lanzamiento se adelantó, se debe a que los reportes indicaban a que esta entrega de tres videojuegos, originalmente pudo estar pautada a salir para 2023, dado que, para finales de año, ya estaba estipulado que habría un DLC para GTA Online, el cual resultó ser luego el del contrato. Pero tras las fuertes críticas que recibió Take-Two, tras la publicación del tráiler de GTA V, expandido y mejorado, y la caída en las acciones de la empresa matriz, se vieron obligados a adelantar este estreno, dejando a la fe de Dios que el juego saliese bien o no, confiando claramente en el estudio desarrollador, Grove Street Games. Contra todo pronóstico, este adelanto terminó asimilándose a lo que pasó con Cyberpunk, donde este videojuego se estrenó con antelación, y resultó en el clavo en el ataúd de esta empresa. El problema con los usuarios de PC, se debe a que, durante el lanzamiento en noviembre, y en conjunto con puntos que tocaremos más adelante en el iceberg, las versiones de PC se entregaron con código que no debía estar ahí, tanto como canciones sin licencia, que pudo meter en problemas a Rockstar, como la cantidad de propiedades que quedaron, y que pudieron meter también en más problemas a la empresa. Los usuarios de PC estuvieron sin los juegos reservados por casi 4 o 5 días, hasta que finalmente los devolvieron para jugar, pidiendo unas disculpas que les sabía a nada a los jugadores que, ya estaban buscando la forma de pedir sus reembolsos, ante tan frustrante remaster. Estos luego serían obsequiados con otros beneficios, que mencionaremos más adelante. La remasterización de la trilogía GTA, no significó el port definitivo para las consolas de próxima generación, sino la única que existiría para estos títulos. ¿Cómo puede ser esto? Rockstar eliminaría las versiones originales de las tiendas digitales, semanas antes de que se estrenasen las versiones remasterizadas de los videojuegos. Esto causó indignación en principio en la comunidad, dado y que las versiones originales son irreemplazables, y era un muy premeditado que Rockstar tomara esta decisión. Tras lanzarse la trilogía, y no llegarles a los talones a las versiones originales, Rockstar apelaría a devolverlas para los que compraran el videojuego, con el objetivo de justificar su precio y de paso, demostrar que las versiones originales, eran irreemplazables. Entre tantas cosas malas, hay cosas buenas, y es que, si bien el videojuego tenía errores por doquier, el videojuego se salva de tener algunos detalles que lo hacen ver increíble, como el nivel gráfico en el que se presentó el videojuego, donde hace dar un aire distinto al habitual, y más hermoso en ocasiones.
Las luces y el ambiente son más realista, sumándose distintas cinemáticas, armas, interiores, vehículos, más tráfico, una cantidad de cambios que pudieron ser necesarios o no, pero causaron una gran impresión por aquellos detallistas, que pudieron encontrarle la vuelta al videojuego, y no sentenciarlo sin haber apreciado aquellos detalles. Todos los juegos tienen errores, pero cuando estos tienden a tener demasiados, aquellas cosas buenas que se ocultan en los títulos, jamás terminan siendo reveladas, hasta que todo pasa. Entre las licencias de las canciones de emisoras, nos referimos aquí a que la mayoría de las licencias que estaban en las remasterizaciones de 10 años de aniversario, se mantuvieron, y no se devolvieron o agregaron nuevas canciones. Para algunos les fue sorpresivo no escuchar canciones como Billie Jean en Vice City, pero esta, al tratarse de una licencia cara, desde hace varios años dejaron de renovarla para sus videojuegos, y decidieron solamente revocarla y sacarla de sus títulos. Pero, por otro lado, canciones como Self Control, Cult of Personality, Hold of the Line, o It's a Gold Day, se mantuvieron en los respectivos videojuegos. Y, por último, vamos a hablar de una de las polémicas que fueron más relevantes en su tiempo de la salida, y que no se le perdonó a Rockstar Games. Durante la descripción del título que iban a lanzar, se anunció que se buscaría mantener la mayor cantidad de detalles originales de los títulos posibles. Parece que esto no sería así, ya que luego, cambiarían los sonidos de las versiones de Vice City y GTA 3, con los sonidos genéricos de San Andreas. Esto provocaría que los fanáticos que lo mínimo que esperaban, era oír los sonidos míticos de cada videojuego en su debido menú, fuese el original, cosa que, al no ser así, generó que Rockstar en la siguiente actualización, debiera regresar los sonidos originales. Iniciando el cuarto nivel, tenemos uno de los bugs que se presentó principalmente en la versión final de la trilogía, donde este, tenía el defecto que, durante una cinemática o misión, sucediera algo que alterara el orden natural de la misión, haciendo de notar que había problemas con la inteligencia artificial del juego, para controlar estos sucesos. Es muy difícil que con los parches te vuelva a suceder, pero fue algo de lo más gracioso en su momento. El cambio de Phil, hace referencia al cambio de camiseta que esta tenía, cambiando su logotipo a uno genérico de un cráneo. Pese a que fuese un cambio menor, la comunidad hizo saber su descontento ante que se quitara la bandera confederada, lo cual se puede explicar, desde el lado que no tiene un cierto impacto, ni en la trama, ni en la vida real actualmente. En los años pasados, este se utilizaba para hacer una sátira o parodia, a aquellas personas que se sentían representadas por esa bandera. Actualmente, esta playera puede pasar desapercibida por el jugador casual. Take-Two, en una ola de reclamaciones por derechos de autor, inició una campaña en contra de quienes se lucraban con el trabajo de Rockstar Games, empezando a tirar modificaciones de sus videojuegos, tales y como el más conocido, GTA Underground, o el caso de los dueños del proyecto RE9, los cuales están en juicio actualmente con Take-Two, y tienen algunos puntos a favor para poder ganar este juicio, pero que, no siendo los únicos mods. También un proyecto similar en el año 2020 o 2019, que constaba de hacer GTA San Andreas en Unreal Engine 4, fue prohibido hacerse público, dado y que la empresa tenía los derechos de acción del título, decidieron que no se hiciera público para descargar, y que en todo caso que lo hicieran, iniciarían acciones legales con ellos, cosa que los asustó, y frustró al mismo tiempo. Tiempo después, Rockstar Games presentaría su propia remasterización de San Andreas, con el mismo motor gráfico curiosamente. Dado y que los juegos ya se estaban remasterizando desde el 2019, es probable que Rockstar hubiera dado indicios que íbamos a tener un remaster próximamente, pero no lo sabíamos. En esta nueva remasterización, es muy fácil tratar de interpretar, o manipular cualquier cartel para evidenciar que existe la posible GTA 6. Dos de las pruebas que más hicieron ruido en la comunidad, fue una, sobre un cartel que referenciaba salir de los santos posiblemente, o de regresar, no está bien claro su significado. Y luego, una casa sospechosa que no estaba en la versión original de San Andreas, la cual, según varias personas que investigaron fotos similares, daba todos los indicios de que esta foto era de una casa en Florida, ciudad inspirada en Vice City curiosamente. Se dijeron muchos rumores y mitos respecto a esto, pero lo más sólido que hay, es que hace años, un equipo de reconocimiento de Rockstar Games, juntó firmas para tomar un par de fotos de propiedades en zonas de Florida en el año 2019.
Esta foto es de una casa que no existe en la vida real, y puede y haya sido diseñada por algún editor, para darle un toque personal y distinto al modelo de la casa. Curiosamente, y después de varios años, Rockstar Games sacaría un videojuego compatible con una consola de Nintendo, siendo la trilogía GTA para Nintendo Switch, viéndose bastante bien, pero siendo curioso que desde la Nintendo DS, donde se podía jugar GTA Chinatown Wars, no había un solo título, y ni siquiera el mismo GTA V salió para la Nintendo Switch. Pasamos con el punto, si se puede decir así, que inició el caos en la comunidad de Rockstar Games, y es la filtración del videojuego, 24 horas casi antes, de que saliera oficialmente a la venta pública. El videojuego tuvo un fallo de programación por parte de Sony para las PlayStation, lo cual causó y que el juego se liberase el día de lanzamiento, pero dado y que, en Australia, el reloj debía corregirse, esto no se hizo, y finalmente, si cambiabas tu zona horaria a Australia, podías jugar a la trilogía de forma anticipada. Los usuarios de las otras consolas o portátiles, quedaron atónitos ante esto, canales de YouTube transmitían el videojuego, y el mismo Rockstar intentó banear y borrar todo contenido relacionado a la trilogía, pero ya era demasiado tarde, y todo el mundo ya había visto las versiones, las cuales en un principio las trataban de falsas, pero mientras más pasó el tiempo, más se confirmaba que eran las remasterizaciones. El caos inundó las redes sociales, y Rockstar Games haciendo la vista gorda, se escondería hasta el día de lanzamiento, donde anunciarían que el juego oficialmente, ya estaba liberado para todos, pero la frustración de los consumidores, al ver el videojuego 24 horas antes, dejó desanimados a algunos que esperaban algo mucho mejor a lo que les dieron. Esto desencadenó también, la muestra del juego en su forma final, pero sin siquiera su parche del día 1, lo cual dejaba a la luz de todos, lo criminal que era el videojuego, sin los parches que se necesitaban de forma urgente. Tras todo el caos, y casi 4 semanas después del lanzamiento, Rockstar en secreto quitó toda su atención a la trilogía GTA, y empezó a prestar atención a su nuevo DLC de GTA Online, El Contrato. Esto llevó a que, en compensación a los jugadores de PC, por la ola de hate que se juntó en Metacritic, el juego comenzara a regalar distintos otros videojuegos, aparte de hacerte descuentos en próximas compras en el Rockstar Launcher. La desesperación de dejar de vender, lo que podía ser un juegazo asegurado, llevó a Rockstar a perder la cabeza, hasta regalando el mismo GTA V a quienes lo comprasen. Esto llegó tarde para algunos, y a otros, sació sus ganas de recibir algo más, por $60. Y finalmente para terminar este nivel, Grove Street Games. Grove Street Games, o antiguamente conocida como Wardroom Studios, es un estudio desarrollador de juegos fundado en 2007, este estudio fue el encargado de hacer los ports para móviles de algunos juegos de la saga GTA en agosto de 2020, Wardroom anunció que se cambiarían el nombre a Grove Street Games. El estudio tiene una larga lista de ports realizados junto a Rockstar Games, pero el que lo ha hecho más conocido a nivel mundial, fue probablemente el de la trilogía, donde el trabajo entregado a Rockstar Games, dejó en claro lo que se había evidenciado en anteriores ports para consolas como PlayStation 3, o Xbox 360. Claramente y algunos esperanzados con que esto cambiara, finalmente no fue así, y llevó hasta a que el equipo no soportase tanta presión, tras las desastrosas críticas que estaban recibiendo, dejando todo en manos de Rockstar Games, quienes probablemente, nunca más soliciten de sus servicios, o jamás volverán a confiar en ellos, antes de lanzar algo. Pese a que el estudio, está integrado por 21 trabajadores solamente, quienes eran únicamente desarrolladores móviles, esta tarea les fue un desafío, y la culpa al no haber dado soporte al equipo, fue el mismo Rockstar, quien luego, tuvo que dar la cara ante todo lo que luego aconteció. Con esto, acaba el cuarto nivel. Entrando ya en la superficie del iceberg, tenemos el dichoso caso del Hot Coffee, el cual, fue un mod en el pasado que trajo varios problemas en GTA San Andreas, por incluir en el código final, un minijuego que, con un poco de magia, podía ser funcional en las versiones de PC. Pero este minijuego, tuvo el dichoso problema de ser uno sexual, y de parecer muy explícito a la hora de ser clasificado, por lo que lo quitaron del juego, pero no del código base. Esto causó que Rockstar tuviera una demanda por allá del año 2006, teniendo a muchísimas personas que querían cancelar a la empresa por ello. Tras luego de un par de citas al jurado y demás, se llegó al acuerdo que Take-Two debería pagar $20 millones por esa penalidad, y entregar nuevamente el videojuego, pero ya sin el código del minijuego. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la trilogía?
Pues, los mismos de Grove Street Games, parece ir exhibieron la versión original del título, y no fueron inteligentes de eliminar este minijuego de esta versión, lo que causó que el día de lanzamiento, los modders que regularmente miran los archivos de los videojuegos, se encontraran con música sin licencia que no aparecía en el videojuego, al mismo tiempo, que datos que el Hot Coffee se encontraba en el videojuego. Rockstar Games al enterarse de esto, inmediatamente quitó la versión para PC del Rockstar Launcher, donde estaba disponible exclusivamente, y tuvo a los jugadores varios días sin poder jugar, para poder eliminar estos tipos de archivos, y evitar problemas legales nuevamente como en el pasado. Finalmente, tras devolver las versiones, esto se confirmó al no encontrarse ya nada de lo anteriormente mencionado. Los autos voladores fue algo mencionado anteriormente también, durante las interrupciones de cinemáticas, pero esto se veía en algunos casos más implícito durante momentos al azar, donde aparecían hasta coches que llegaban a estar a una velocidad de la luz, y nos terminaban chocando, haciendo que perdiéramos una misión en el proceso, o que terminemos en el hospital por culpa de ese accidente. De una forma u otra, esto se terminaría solucionando luego con un parche, pero dejando ciertas joyas en el internet, de momentos con respecto a esto anteriormente mencionado. El Rockstar pide disculpas, se refiere a la nota de disculpas que presentó el equipo desarrollador de Rockstar Games, ante todos los errores o problemas ocasionados hacia sus consumidores, por la trilogía GTA. Estos afirmarían en esta carta, que eran conscientes de que el estado de calidad del videojuego, no cumplió con los estándares que Rockstar siempre tenía para sus videojuegos, por lo que iban a seguir trabajando para poder tener una remasterización de acuerdo a lo establecido. Esta carta también, iba dirigido hacia las campañas de hate que se habían hecho en contra de Rockstar, pidiendo por favor tranquilidad, tras que había varios trabajadores que llegaron a recibir amenazas por el tema del videojuego, cosa que cruzó los límites, y llevó probablemente a Rockstar a pedir estas disculpas. La gente logró calmarse, al saber que Rockstar finalmente escuchó sus quejas, y pidió disculpas, como casi nunca lo había hecho, doblegando a la empresa finalmente, después de muchos años de estar en su zona de confort. El tema de las sombras, refiere a que el videojuego, no pudo controlar en algunos ambientes, que nuestro personaje de tez morena, pueda verse de forma correcta en lugares oscuros, teniendo y que, en la mayoría de los casos, bajar el contraste del videojuego, para obtener una mejor vista del ambiente, perdiendo algunas sombras que forman el ambiente donde el personaje esté. Esto puede deberse a problemas de iluminación en ciertas partes, lo que ocasiona que el jugador no pueda ver correctamente en ciertas ubicaciones, teniendo y que recurrir a bajar el contraste para tener una mejor visión. El río fantasma es un bug captado en video, donde al parecer, hay una colina, pero esta no se ve reflejada, dejando a CJ nadando en el aire XD. El punto de las pocas actualizaciones, se refiere a que el juego desde que se pudo descargar en la preventa, cuenta con 5 o 6 actualizaciones solamente, siendo la última, la más importante y la que más contenido se arregló, para dejar más o menos estable los videojuegos. Por más que los fanáticos aún pedimos que se continúe agregando contenido, es casi imposible que el videojuego pueda ofrecer mucho más, y dado el pensamiento actual de Rockstar con GTA V expandido y mejorado, este videojuego tristemente será abandonado, y pasará a la historia, sin pena ni gloria. Los modders mejoraron el videojuego, refiere a que durante y que se lanzó la primera versión de la trilogía, los modders pudieron ponerle las manos encima al juego, para al mismo tiempo, probarlo, y detectar los errores o cosas que faltaban en esta versión, comparado con la original. Entre los errores más conocidos que se lograron arreglar, fueron los de la neblina más fluida, y la lluvia, que no tardaron más de uno o dos días, en sacar los primeros parches no oficiales, pero que solucionaban gran parte de incompatibilidades que el juego contenía. Tristemente, el mismo que creó el mod del Silent Patch para las versiones originales, comentó que no tenía planeado lanzar un nuevo solucionador de errores para la trilogía, pero que agradecía que todos estén interesados en ello. Por más que Take-Two intentó erradicar a los modders de sus videojuegos, la realidad es que jamás lo pudieron hacer, y hasta continuaron haciendo las cosas que a la empresa matriz no le gusta, arreglar sus propios videojuegos, para que la prensa los haga quedar mal. Pese a ello, hasta la comunidad modder ya está trabajando en un modo multijugador, como un GTA Online para el San Andreas, indicando y que no ha sido todo, y podamos ver algo más, de la mano de los modders que tienen ganas de hacer muchas cosas.
La hipocresía de parte de Strauss refiere a que él, dueño de Take-Two, hace años se le realizó una entrevista, en donde hablando de la situación de Cyberpunk 2077, aprovechó para referirse que jamás lanzaría un videojuego en esas condiciones, poniendo por encima de la mesa, la calidad, antes que la presión de los fanáticos. Esto y envejeció mal para los fanáticos, dado que luego, terminaría haciendo lo mismo que él anunciaba que nunca haría. Aunque dado y que el mismo Jamie King, antiguo fundador de Rockstar, confirmó que Take-Two casi nunca intervenía en las acciones de Rockstar Games, por lo que la confianza que la empresa matriz tenía hacia la desarrolladora, pudo verse truncada con este juego, que ocasionó grandes bajadas en las acciones de la misma, aparte de continuar haciendo enojar a la comunidad. Con esto acaba el quinto nivel. Llegamos al final del iceberg, y vamos a comenzar con lo que el juego fue craqueado en menos de 24 horas. Esto y es posible ver, dado diferentes páginas de crack, que han podido registrar quiénes y cuándo se craquean los videojuegos. Por ejemplo, el último videojuego antes de la trilogía, Red Dead Redemption 2, tomó casi un año entero poder craquearlo, dado que Rockstar mantiene un nivel de seguridad con sus títulos, que les permite evitar que este sea pirateado en algunas ocasiones. Pero al igual que los viejos tiempos, estos juegos terminarían siendo pirateados, pero en el caso de la trilogía, no les fue tan difícil al parecer, y como mencionamos, el juego logró ser craqueable 24 horas después de la salida, lo que sumado a que había jugadores que compraron la preventa, no podían jugar por la retirada del título en la plataforma, hizo que la mayoría descarguen este crack, para poder jugar de forma gratis, y sin tener que esperar a que Rockstar los pusiera público, mostrando así, la desilusión de las personas por el título. Entre las texturas extrañas que se encuentran en el videojuego, se encuentran, tanto errores ortográficos en carteles, como texturas mal puestas que hacen ver como muy WTF a los videojuegos. La mayoría de carteles fueron retexturizados con una inteligencia artificial, que como vimos antes, suele tener sus fallos a la hora de renderizar algunos carteles o texturas en ciertas zonas. Este y en su mayoría, fueron corregidos con los siguientes parches que Rockstar lanzó, dejando nuevamente como pudimos ver, un juego más o menos estable. Por otro lado, otro error muy gracioso o muy extraño en ocasiones, es que durante la estación de tren en Liberty City, podemos ver el caos que se forma, alrededor del tren en la estación, con personas que tienen una reacción poco real, a lo que debería ser tomar un tren XD. Esto va seguramente ante la gran inmensidad que hay de personas en la demasterización, al haber más tráfico, y presentar problemas en ciertos lugares del mapa, donde se sobrepuebla la zona. La caja invisible, es otro error que también estaba presente en GTA Vice City, donde en la misión donde debemos robar unas cajas con armas a ciertas personas, estas cajas al caer, deben ser rotas con la misma fricción del vehículo con el objeto. Esto y en la versión original, parecía ser imposible, haciendo que la misión fracasase, y el juego se quedara en mitad de camino para algunas personas. Tras también agregar un parche en esta misión, la caja ya no hará falta romperla, ya que una vez que golpeas al vehículo, al parecer esta se rompe automáticamente, teniendo que solamente bajarte a tomar el arma. Esta y pese a ser una dificultad para superar una misión, también hubo presentes en otras misiones de los otros títulos algo similar, pero no pasó a mayores. El Main SSM, es el código fuente de los videojuegos de la trilogía, código que sirvió para descubrir distintas cosas ocultas por los desarrolladores, como, por ejemplo, que varios de los archivos que se encontraron sin uso, tenían cosas que databan y de que la trilogía, estaba hecha también en base a ciertos comandos de la versión para dispositivos móviles, porque hicieron los mismos de Grove Street Games en su pasado. Hasta también, gracias a este código fuente, poder hacer accesible a craquear el videojuego, como lo vimos en el inicio de este nivel. Este código de programación dejó a la luz mucha información para los modders, quienes, hasta el día de hoy, siguen echándole un ojo para ver si encuentran algo nuevo, o algo que haya sido eliminado de las versiones parcheadas. Y para acabar este iceberg, vamos a comentar toda la oleada de odio que recibió el videojuego, al mismo tiempo de críticas, y el cómo envejeció mal este título para algunos.
Dado y que probablemente en YouTube, ocasionalmente encuentres contenido de GTA en otros canales, este videojuego hizo que hasta personas que no eran parte de la comunidad, no pudieran evitar dar una opinión sobre el videojuego, al mismo tiempo que relatar sus vivencias con cada uno de ellos en su infancia, y no poder demostrar tanta frustración, ante una empresa que se dedicó la mayoría de sus años, a lanzar títulos que llegaron a catalogarse como los mejores en sus tiempos. El poder de redes como Twitter, también hizo notar esto, al llenar cada publicación con memes de errores del juego, o pidiendo soporte para una comunidad que necesitaba una respuesta ante todo lo que pasaba. El primer ejemplo a causar una similitud en su lanzamiento, fue Cyberpunk 2077, quienes rápidamente entraron en comparaciones entre ambos lanzamientos, dejando quizás a la trilogía más expuesta debido a la cantidad de audiencia que ellos llegaban en sus videojuegos. Al mismo tiempo, esto permitió a los consumidores darse cuenta que Rockstar está contra las cuerdas, y cualquier campaña para ayudar a la comunidad va a ser escuchada por ellos siempre, y determinarán una decisión precipitada que puede o no ocasionar que se adelante un lanzamiento, que se pida perdón, o que la misma deba anunciar cosas nuevas para tapar el bache que iban dejando anteriormente. Con la salida del DLC del contrato, Rockstar dejó de mencionar a la trilogía en sus páginas, al mismo tiempo que dejó de actualizar el videojuego, dando a entender llegados 2022, que el juego, al mismo tiempo de habérsele criticado a capa y espada, ahora ya nadie llegaría a recordar que este videojuego salió a la luz, y hasta que, a algunos, ya ni les interesa saber qué fue de la remasterización. Con mente del futuro, y cerca de GTA V, expandido y mejorado, el mayor temor actual de Rockstar, es que se continúen haciendo más campañas para boicotear a la desarrolladora, al mismo tiempo Take-Two, que tiene en su poder una desarrolladora que está teniendo problemas internos con sus videojuegos, y que perdió a la mayoría de sus antiguos fundadores, los cuales catapultaron a la empresa, como lo que es hoy en día. La trilogía GTA se salva de tener algunos detalles que la hacen increíble, y que permiten al usuario de consola, poder jugar algo en una mejor resolución y capacidad gráfica, que, en otro contexto, sería imposible. Pero tuvo sus defectos, los cuales fueron nuevamente los más notorios, e hicieron pagar a Rockstar, con lo peor de la comunidad. Con esto dejamos este iceberg, el cual, me resultó muy interesante, al mismo tiempo que ya con este video, me gustaría darle un cierre a este tema, a menos que luego salga algo nuevo sobre los dispositivos móviles, el cual, suscribiéndote al canal, estarás atento a toda novedad nueva que saquemos con respecto a ello. Déjame tu pulgar arriba para que este video llegue a más personas, y apóyame en mis otras redes sociales en la descripción. Sin más, yo fui Sebastián Cage, y los veo, en un próximo video. I'm sorry.